Hello, 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 good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hello, teacher. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Creo que se les ha pegado la cobija a algunos que no han entrado todavía. Pero ustedes están on time. Okay, nice. Vamos a esperar un par de minutitos más que ingresen los que vienen en camino porque ya se habían dormido quizá. ¿Qué tal? This is Monday, the very first day of the week, right? So I hope, cuando yo les digo I hope, yo espero, okay? I hope that you enjoy your weekend, que hayan disfrutado, right? Su fin de semana. Esa expresión, I hope, así, se los escribo aquí en el chat. Yo espero, right? Es como que usted diga, yo espero que usted haya descansado. I hope that you rest. I hope, yo espero, yo quiero, ¿verdad? Como un desear. Ok, so, cuando le dicen a usted, yo espero que le vaya bien, ok, en el examen, I hope. You will do nice in the quiz, in the exam, okay? So thank you for joining. Thank you for the cameras. Ahí está Jessica, Osmel, Ever viene llegando. Ahí está Diana y Alicia, que no la veo, pero ahí creo que está. Solo que se mira un poco oscuro por ahí, Alice. Ahí está ya Lady con todo llegando. José Daniel, hola. Nice. Hola Alice, ¿cómo Hola, está? La tengo encendida, pero no me da acceso. Solo me aparece como encendida. Ajá, es que no se ve nada, solo se ve negro ahí. Pensé que me iba a decir que estaba sin electricidad. Ah, no, gracias a Dios de momento, ¿no? Zuleima, bienvenida. Por ahí viene Zuleima Margarita, writing ahí. Siempre, siempre, on time, dice Robert, no lo veo, Robert, pero ahí está, pero no lo miro. Bien, now we are 11, ok. So, bueno, conmigo, en teoría son 10, ok. So, estamos listos, teacher. Ok, y nice, mira, ahí compró ya la salvación. La salvación, la para las preguntas que no sabemos. Ahí está la cartilla de la salvación, el diccionario. Así es. Ok, ok, nice. Ahí está bien que se vaya haciendo ya una pequeña colección de libros en inglés. Si estuviéramos en clases sí presenciales, fuera diferente, pero igual algún día se pudiera hacer así en virtual. A mí me gusta, tengo unos libros por ahí de todo un poco en inglés, ¿verdad? Que empiece usted a leer, mire, a veces uno dice, ¿yo cómo voy a leer en inglés? Pero yo no le digo que vaya a leer, no sé, un gran librote, que mentira, no lo vamos a leer, sino que ustedes ahorita en el nivel que estamos, está para que usted vaya y agarre un libro de cuentos de esos de los niños, que es el más grande, el dibujo, que la letra que trae, de esos. De esos tiene que leer usted La Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, en inglés, por supuesto, right? Y van a ver que todo el vocabulario que está ahí es el básico que estamos viendo, así es que lo van a entender, ¿ok? Y ya más adelante, cuando ya vayan allá llegando a querer entrar a un intermedio, ahí ya usted puede cambiar el tipo de lectura, ya puede leerse un, no sé, como un pequeño parrafito ahí, un pequeño ensayo de algo, ¿verdad? Que le interese y usted se va a dar cuenta que van a haber palabras que no sabe, pero no todas. Entonces, el ejercicio que usted puede hacer ya más adelante de ir leyendo, no sé, un libro. Cuando son clases así presenciales, yo les comparto algún librito que le puedan sacar copia. Hoy obviamente digital, se podría tal vez mandar un enlace de algún librito. Obviamente como ahora no le voy a mandar un almanaque así, que no lo va a leer, sino que un librito que es unas 10 paginitas ahí con letras grandes. Y lo que usted puede hacer, ¿cómo dice?
vivimos ni en español de ese vuelo. Ajá, no, eso no, no. Pero con ese libro lo que usted puede hacer es como ir subrayando todas las palabras. Usted va leyendo y se dice esto no sé qué es, lo subraya. Eso no sé qué, lo subraya. Y ahí, pero usted la idea la va a tener, aunque no completa tal vez lo que quiere decir en sí el libro, pero va a ir agarrando nuevas palabras. Después que ya ha subrayado todo lo que no sabe, viene usted a buscar las palabras, a buscar las palabras para que usted lea el contexto. O sea, ese ejercicio, si ustedes tuvieran tiempo, fuera bueno hacerlo. Yo no le digo, mire, pase leyendo todo el día, porque yo sé que todos trabajan, pero tal vez haya en su momento del libre poder leer algo en inglés. O sea, ustedes con la tecnología no necesitan de mucho. Now we are 17, ya casi. Bueno, habemos 17, pero porque estoy yo en dos devices. Now we are 18. Ya casi paso la asistencia, ¿ok? So, como les digo, formas de cómo ustedes pueden aprender inglés hay muchas. Lo del teléfono, no sé quiénes lo han hecho. No sé si se atrevieron a cambiar el lenguaje de su teléfono. Vamos a ver a Aida Janet. Buenas noches, ¿cómo está? Fine, thanks. Nice, okay, amazing. So, did you change the language in your phone? Present. Not really, not really. Juan Carlos, what about you, Juan Carlos? You are just on time. Did you change the language in your phone? I'm working right now. Oh my goodness, where are you? ¿Dónde está usted ni trabajando? La gasolinera estoy ahorita. La agencia cierra a las 5:30, Juan Carlos. ¿Cómo es que usted está trabajando? Clientes clandestinos tiene usted. I went to San Salvador City. Ah, okay, okay. Yes. Le vamos a creer. Driving for my house. Wow. De Santa Ana viene. Ah, ok. Es verdad, Rosa. Rosa María. Ella es la jefa. Sí, ah. Es verdad. ¿Y por qué lo mandó tan lejos Rosa María castigado? No me quiere Rosy ahí en la agencia. No, tiene que cumplir metas. Ah, ok. Vaya, ya habló la patrona ahí, Juan Carlos. So do it. I'm sorry, mire, nada más. I'm sorry for you. My goodness. Como ahora ya hablo inglés, quiere hablar ella. Sí, no, pues está bien, esa es la idea. Sí. Excelente. Ok, now we are 20. Hoy sí, ya vamos llegando, ya llegó la más de la mitad. Ok. So, well, as I told you, I hope. Ok, le puse ahí en el chat, I hope. Yo espero. Ok. I hope that you enjoyed your weekend. Ok, espero que haya disfrutado el fin de semana. Los veo bien frescos a todos, así como bien descansados. Espero, ¿verdad? Porque la semana pasada estuvo complicada, así cansancio, right? Pero venimos frescos ahí. Osmer, hasta lo veo bien sonriente ahora. Creo que tuvo un buen fin de semana. Y la selecta nos falló, ¿verdad? Nos falló, pero bueno, vamos a ver el miércoles. Hey, ¿el miércoles a qué horas es el partido? Who knows? What time it is the match? So futbolistas, amantes de la selecta, no hay. No, estar ahí en vamos el. Vamos a stand. Ganar este miércoles. Vamos a ganar este miércoles. At what time is the match? Match, partido, match. Okay. What time is the match? Juan Carlos. Hey. 8, oh my God, so si no vienen los niños ya vamos a saber entonces, justo a la hora de la clase, casual, van a decir, mire, teacher. Allá en el Cusco voy a estar en la clase, tal vez no escucha mucha bulla, pero. Van a decir, es que la patrona me ha hecho trabajar, vengo de aquí de Santa Ana, van a decir, por eso vengo manejando. Cuando diga usted, Juan Carlos Díaz, le voy a estar a la oficina. Que diga present, va a escuchar ahí.
Capacitado va a estar. Ajá, sí, today results va a decir, mire, es que me dolía el pelo, va a decir. Bueno, let me pass the attendance. Hoy sí, ya vino la mayoría, ok. Today is Monday 11, right? 11th. Ok, so let's see the attendance and let's start. Aida Janet. Present, teacher. Thank you. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Amalia, no, no, Amalia no, no existe. Ana María, Ana Alicia, I'm sorry, Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present, teacher. Thank you, Diana. Ever Alexander. Present, teacher. Thank you, Ever. Then we have Ileana Lilibet. Present. Thank you. Jose Daniel. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos. Present, teacher. Thank you. Lady Roxana. Present, teacher. Nice. Lucia Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Mario Humberto no está. Oscar Alberto. Present. Thank you, Oscar. ¿Qué le habrá pasado a Mario? Siempre está presente. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Déjame sí, creo que me equivoqué aquí. Le puse a Mario presente y es al revés. Y a Oscar le puse que no. Ya lo corregí. Ok. Roberto Enrique. Present, teacher. Thank you, Robert. Algo desvelado lo vemos, Robert. A ver por qué. Rosa María. Rosa María. Present. Así, así toca. Hágale frente, hágale frente. Solo es un tiempo. Ruth Arely. Ruth present. Arely. Thank you. Present. Santos Alexander. Santos Alexander. No. Jessica Lourdes. Jessica. Present, teacher. Thank you. M. Zuleima. Teacher. Oli. Present, teacher. Thank you, Zuleima. Mario no tiene inter. Ah, ok, ok. Híjole. Dígale ahí, pásale un dólar de saldo para que active un paquetillo de... un paquetillo de... ¿Cómo se llama? De datos, sí, hombre, porque... Así... Bien, dejen ver aquí. Fíjense algo que, dos cosas tengo ahorita que mencionar. Una es que siempre que alguien se ausenta por A o B, C o motivo, lo que sea, ¿verdad? El departamento de seguimiento, o sea, aquí en inglés corporativo, ellos están al pendiente, ¿verdad? De cada una de los participantes. Entonces, cuando alguien no se presenta, ellos se ponen en contacto, ¿verdad?, con ustedes. Y no le diga a usted, mire, ¿y usted quién es, va? Sino, pues, son ellos y normalmente ellos ¿cómo le digo? Se identifican, ¿verdad? O sea, no le van a decir, mire, le vengo a poner renta ¿va? O algo por el estilo, sino más bien ellos le dicen, mire, ¿qué le ha pasado, verdad? Y no es que ellos sean meques, sino que ese es su trabajo, ¿verdad? Verificar el motivo por el cual no han asistido, ¿verdad? Entonces, ellos aquí ponen unas notas cuando ustedes le responden y también cuando no le responden, ¿verdad? No es que
está, no los está regañando, o sea, no, ¿verdad? Pero cuando ellos les ponen un mensajito, usted dígale, mire, no me logueé o no estuve por cualquier motivo, ¿verdad? Para que ellos vean de que, pues sí, hubo algo, ¿verdad? No es que usted no quiere contestar o lo dejen visto ahí, ¿verdad? Como decimos, sino que es parte de ellos, dar el seguimiento. Ahora, eso es una cosa, pero eso igual, ¿verdad? Eso es algo muy personal. Yo solamente les comento. Lo que sí me interesa y sí lo voy a mencionar, and I'm sorry that I'm talking too much in Spanish, but we need to be clear. El día domingo, ayer, pensé que había sido sábado, pero no, ayer, hice una actualización de las notas de ustedes y hay gente que no ha trabajado, no sé por qué, o sea, no sé si yo, si se ha logueado con dos cuentas, porque me salen unas personas ahí que me aparecen como dobles, no sé, entonces quiero validar con ustedes, solo voy a mencionar el que no tiene nota o el que no tiene el 85% mínimo, no sé si ya. Yo revisé esto temprano, no sé si durante el día usted trabajó, o sea, yo tendría que volver a revisar para actualizar. Pero si hay personas que no han trabajado, habría que trabajar, o sea, porque ya estamos atrasados. El día miércoles usted tiene que tener completa la sección 2 y todavía, y tengo gente aquí en cero. Y sorry que lo mencione, pero es que lo tengo que mencionar. I'm sorry. And I. Yeah, that's what I'm going to do right now. I will say the names. For example, right here, Alicia Elizabeth. No sé si hizo usted algún update después del domingo, no sé, después de las 10 de la mañana, porque a esa hora yo lo revisé. Alicia Elizabeth. Hola. No lo hice. Le mentiría. Be honest, ok. Trate de avanzar. Igual, Alicia, si tiene algún problema, escríbame, me puede escribir en privado. Mire, en esto no entiendo o algo, para ver cómo le puedo ayudar, porque me aparece en 20%. Tengo por acá a Ileana Lilibet. No sé si usted ha hecho algo después del día de ayer a las 10. No, teacher. Va, igual, igual, Ileana, si tiene alguna duda en algo, escríbame. Yo a veces, créanme, no tengo el teléfono, de momento estoy trabajando desde el edificio, y no tengo el teléfono así como que siempre conmigo, pero en el, o sea, al ver yo los mensajes, tarde o temprano yo le voy a responder, ¿ok? So, Lady Roxana, no sé si ha avanzado después de ayer a las 10. No, teacher, no ha avanzado. Va, entonces ahí le falta poquito. Usted ya lleva un porcentaje, pero le falta. Oscar Alberto. Sí. Oscar. Present. ¿Cómo va, Oscar, con el trabajo de plataforma? No sé si logró avanzar el día de ayer en algo. Las primeras 10 actividades logré hacer. ¿A qué horas lo hizo? Quizá ayer por la tarde. Lo hice en la noche, lo hice a las 8, de 8 a 9 trabajé. Ah, ok, entonces ahí yo tendría que actualizar porque hasta esa hora yo no he revisado, yo revisé a las 10. A Roberto Enrique, un pelito le hace falta, está en 84. O algún ejercicio tal vez Roberto Enrique tendría que ganarle un puntito más para que llegue al 85 porque me aparecen 84. Ok, teacher. Santos Alexander está. No recuerdo. Santos Alexander, creo que no. Pero igual me aparece pendiente. Los que no he mencionado es porque están en 100 o casi en 100. Entonces no hay problema. Los que no he mencionado, we are good, ok. At least with the lesson number one. O sea, ahorita he revisado lección 1, no he llegado a la lección 2 porque eso termina el miércoles, right? Pero los que ya mencioné, pues ustedes saben, ¿verdad? Cómo está su tiempo y yo entiendo, pero acuérdense que para evitar atrasarme y llegar allá el día último, no es mentira, aquí lo voy a tener después de las 10. Todo el que no haya completado, aquí va a tener que avistarse un su café y un su pedazo de pan
porque aquí vamos a hacer vela hasta el amanecer, hasta que usted termine. Bueno, yo aquí me puedo recostar porque yo solo voy a estar viendo, pero ustedes no van a poder dormir. Entonces, para evitar eso, créanme que yo lo hago, ¿ok? No, no, no es broma, aquí va porque hay cámara encendida para que no me hagan truco, ¿ok? So, aquí vamos a estar. Entonces, para evitar llegar a ese extremo, ¿verdad? Que haga vela aquí conmigo, yo les recomendaría que, pues sí, trate de avanzar, ¿verdad? En su tiempo, a modo que no nos veamos en ese punto, ¿verdad? Espero el día. ¿Y van a ver tamales? Pues sí, virtual en una foto se los voy a mandar. Tamales, lo que quiera, pastel, chocolate, dulces. Aquí con las cosas virtuales eso nos facilita. Yo le mando una lasaña, una langosta, lo que usted quiera. Ahí le voy a mandar la foto. Ok, so yeah, ok, so no problem. So entonces, please, los que mencioné, porfa, tratemos de avanzar y ponernos al día al igual que los demás para evitar, pues sí, verdad, estar ahí a última hora corriendo, que no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ok, so let me share the screen. My goodness. Today is class number 8. So, estamos ahorita. Let me open this. Pensé que ya me había cargado, pero no. So, we are going to start. This is class number 8. Okay. So, casi llegamos a la mitad, right? Todavía falta, pero ahí vamos, okay? So let me make it bigger right here. And this is daily routines, okay? So activity practice, that's the topic for today. And well, let's start with a recap, okay? So remember that we are learning about the simple present, right? So eso es lo que estamos viendo. El verbo to be ya es pasado allá en la lección 1, right? So lesson number 2, it's present simple, okay? El tiempo gramatical del presente simple, right? Which we mentioned that present simple, it's something that it's like a routine. It's like a habit, una rutina, un hábito, algo que yo hago todos los días. Usted dice, mire, yo me levanto y me baño a las 5 de la mañana todos los días, es una rutina, right? So that you do that activity every single day. Usted me dice, mire, yo todos los años hago panes con chumpe en Navidad, un ejemplo, right? So ese es un algo que es un hábito, no es todos los días, pero es todos los años, seguro que el chumpe ahí va a estar, right? So les pongo el ejemplo porque no lo hago todos los días. Usted me dice, mire, yo todos los meses voy al dentista, un ejemplo, right? So cada mes, pero es algo repetitivo constantemente en un periodo de tiempo, right? So ahí we can use the simple present, right? Presente simple. Okay, so look what we have right here. We have activities about the present simple, okay, welcome back, okay, so ahí está, welcome back, es bienvenidos nuevamente, right, welcome back, okay, venimos de un weekend, fin de semana, right, so now let's start, okay, como les digo, I hope that you enjoy your weekend and rest, si no descansó, mala suerte, porque tenía que descansar, ¿verdad? Pero tenemos que darle a la semana, right, so we have class from Monday to Friday, no vacation so far, okay? So, yeah, welcome back. So, let's see what else we have right here. So, look, daily routines, okay? Look at this, is just a picture, okay? Y ahí, sorry por los dibujitos que son de niños, pero para que me entiendan, va más fácil, así dibujitos bonitos, ¿ok? So, daily routines, ¿qué vamos a ver ahora? Rutina diaria, right? Daily routines, ¿ok? That's the pronunciation, daily routines, ¿ok? Activities that you do every single day.
¿Por qué estamos viendo esto de daily routines? Because it's simple present, ¿ok? Simple present, ¿ok? Dijimos que en el simple present we have two auxiliaries, ¿ok? Which ones are they? José Daniel, did you remember the two auxiliaries that we use in the simple present? Do. Perfect. And the other one? Doing. Okay. Do and does. Okay. Do and does, sí. Esos son los dos auxiliares, right? Que usamos en el presente simple. Okay. Esos serían en positivo, right? Ahora en negativo sí, es para hacer la oración en negativo, right? Negative sentence. So which ones are they, José Daniel? Negative. Sería doesn't and. Y se me ha olvidado la otra. Reina Esther le va a ayudar. Reina Esther, which ones are the, the negative ones? Doesn't and ese sería para tercera persona, right? She doesn't eat. Ella no come todos los días. Un ejemplo, right? So, para el sujeto I, ¿cuál sería el negativo? Does. No sé si está bien mi pronunciación. But don't. Okay, perfect. Okay, done. So, yo digo, I don't get up early every day. So yo no me levanto temprano todos los días. I don't get up. Okay. So ese dijimos que era el auxiliar para hacer la oración en negative, right? Negative sentence. That would be done or doesn't. Okay. Dependiendo del sujeto. Ya dijimos que he or she does or he or she doesn't si fuera negativo, ¿verdad? No se puede she do. Eso dijimos que no, right? Dijimos que eso no se puede. Okay, it would be she does or she doesn't. He does or he doesn't. Y dijimos que yo voy a decir I do or I don't, si fuera negativo. I do have access to whatever. So I don't get up early, okay? So no puedo decir I does. No escuche, se escucha raro, right? So ahí es de que usted se acuerde which is the auxiliary for the subjects, ok? Así como se los aprendió allá en el verbo to be, que digo, she is, I am, we are, ok? So the same story right here. Now, we have daily routines, ok? Look at the pictures. Veamos ahí las fotillos que tenemos acá. Look. Brush my teeth. Más adelante viene otra imagen donde vienen los nombres para que ustedes puedan tomar notas si lo desean. Let me just get my pointer right here. There you go. So this one is brush my teeth. Okay, brush the teeth. Brush, cepillarse los dientes, dice uno. Right, brushed teeth. Take a shower, bañarse, right, take a shower. Eat breakfast, desayunar, right? Eat breakfast or eat lunch, si fuese almuerzo, right? De almuerzo, eat dinner, si fuera la cena, right? Get up, okay? Get up es levantarse, okay? Wake up, we have two verbs, okay? Wake up, usted puede escuchar que alguien dice, I wake up at 4 o'clock in the morning and I get up at 4:15, ok, despertar es una cosa y ya la acción de levantarse de la cama es otra, right, so wake up, go ahead, get up, yeah, get up sería levantarse ya, right, cuando usted ya se va a levantar de la cama, y wake up sería despertarse, right, cuando usted se va despertando de que abre sus ojos, right? So that would be. Then in this one can be study, okay? Para el niño, pues estudia todos los días, right? Study es una daily routine. Take a shower, read, go to the supermarket, okay? Probablemente usted me puede decir,
I go to the supermarket every Sunday, okay? Todos los domingos usted va al supermercado, un ejemplo, right? So, es algo que usted hace constantemente, right? So, go to the supermarket, look at this one, watch TV, okay? Watch TV, ver la televisión, right? So, probablemente, no sé si ustedes tienen tiempo. Yo no veo la televisión, no sé qué es eso, pero... Pero dicen que ahí está, right? So, watch TV, okay? So, that's an everyday activity. Go to school. En el caso de ustedes, no van a la escuela, pero sí van a trabajar, right? Go to work. And this one can be wake up. I don't know, probably eat dinner, go to school. And what else we have right here? Let's see. Get dressed. Okay, me visto, dice usted, yo me cambio, decimos, okay, get dresser, okay, get dresser. Then this one, walk the dog, no sé, para el que todos los lunes o todos los sábados, no sé, sale a caminar con el perrito, so that would be go to walk, okay, go to walk. Okay, so veamos más, okay, let's see more, we have more right here, okay, so look. List of daily routines vocabulary. Aquí yo le he puesto 31, right? 31 activities can be more. Usted me puede decir, mire, pero yo aparte de todo eso, yo hago esto, lo otro, lo otro, lo otro. So, there are many, many, many activities that can be considered as a, your daily routine. But let's see these ones, okay? Es una pequeña lista que encontré por ahí, okay? So, acuérdese, estamos viendo daily routines or daily activities porque estamos hablando del presente simple y dijimos que el presente simple lo vamos a ocupar para hablar de actividades habituales, actividades de rutina, actividades repetitivas, actividades que siempre pasan, siempre están ahí. Ok, so let's see number one, says, let's see Jessica, number one, léala por favor, just read it. Wash your face. Okay, wash your face. Okay, wash your face. Okay, so what is that, Jessica? What is the meaning of wash your face? Wash your face. Mm-hmm. What is the meaning in Spanish? Do you know? Mm. ¿Cuál es el significado? Ajá. Uh-huh. No. Vamos no. A ver, Lady Roxana, ayúdele a Jessica. Do you know, Lady, which is the meaning? Es como lavarse la cara, teacher. There you go. Mm-hmm. There you go. Lavarme la cara, right? So, probablemente todos los días usted se lava, right? Wash your face. Okay. Lucía, number two, please read the number two. Living home. Okay. And do you know what is the meaning of living home? In Spanish. Llegar a la casa. That would be the opposite, right? En vez de llegar es salir. Living es dejar la casa. So, en la mañana usted se alista y se va, right? So, cuando usted se va, usted puede decir, I'm leaving home right now. Me estoy yendo de la casa. Estoy saliendo, decimos nosotros. Okay, that would be leaving home. Number three, Osman, read the number three, please. Have dinner. Okay, do you know which is the meaning of have dinner? In Spanish? Mm-hmm. Tiendo la cena. Okay, so have dinner sería cenando, okay? Hay diferentes maneras, depende del libro, usted va a ver que algunos dicen I have dinner, yo tengo mi cena. En otro libro puede aparecer I eat dinner, yo me como mi cena, okay? So los dos son correctos, okay? So I have dinner, I eat dinner, okay? I have dinner, so it's okay. So eso sería cenar. Ok, como yo tengo mi cena todos los días a las 7, right? So have dinner.
Take a bath. Let's see. Take a bath. Let's see. Diana Beatriz, do you know what is the meaning of this one? Take a bath significa tomar un baño. There you go. There you go. Tomar un baño, right? Usted va a ver que algunos libros dicen take a shower. Okay. Algunos dicen que take a shower es cuando usted se baña así como que detenidamente, right? And take a bath sería como una bañada rápida, una bañada express porque no hay mucho tiempo, right? So that would be take a bath, okay? So take a bath. So a la carrera y medio se echa agua y ya, ¡fum!, sale, right? So that's take a bath. The next one, Aida Janet, read the next one, please. Number five. Wake up. Wake up. What is the meaning, Aida? De levantarse. Uh-huh. Wake up sería despertarse. Ok, so no me he levantado todavía, no he puesto el pie en el suelo, right? Todavía apenas abriendo los ojos, reaccionando que hay que trabajar, right? Pensando. Ok, so that would be wake up. Ever, the next one, number six. Get dressed. Ok, so get dressed. Ok, get dressed. So what is that, Ever? Vestirse o cambiarse, algo así. Mm-hmm. There you go. Así decimos nosotros, me voy a cambiar, dice usted. Lo correcto es quizás es vestirse, ¿va? Me voy a vestir porque uno no se cambia, uno siempre es el mismo, right? So, vestirse, right? Pero we say, me voy a cambiar, ya uno entiende que se va a poner otra ropa, right? So, that it is. Rosa María, number seven. Watch TV. Okay, what is the meaning of that, Rosa? Ver televisión. Okay, perfect. Okay, usted así dice, ¿verdad? Yo veo televisión todos los días a las 8. Bueno, hoy ya no porque están en la clase, pero antes va. Okay, so watch TV. Reina Esther, number 8. Reina. Pack my lunch. Ah, okay. Pack my lunch. Okay. What is that, Reina? Pack my lunch. No sé si está bien, pero creo que es empacar mi almuerzo. Mm-hmm. There you go. Para los que llevan comidita, right? So usted lo mete todo ahí, mete el pollo, la gallina ahí en un cuchumbo, dice usted, y se lo lleva, right? So that would be pack my lunch, okay? Cuando usted está preparing your food y pone ahí los frijoles, ¿verdad? Ahí en un cumbito y se lo lleva. So that would be pack. My goodness. ¿Quién me hizo una raya aquí? Okay. So, let's see, Suleyma, Margarita, number 9. Margarita? Put on my pajamas. Okay, what is the meaning of that, Margarita? Ponerme la pijama. Perfect, put on. El verbo put on. Ponerme la pijama, right, ya en la noche, ok, no sé si más adelante está take off, sería lo opuesto, right, quitarme la pijama, lo mismo puede ser con la ropa, usted me dice, I need to put on my socks, tengo que ponerme los calcetines, o usted dice lo opuesto, I need to take off, ok, take off the socks, ok, quitarme los calcetines. Let's see, veamos a quién no le he preguntado. Ruth Arely, number 10. Sería my bed. Okay, make my bed. What is that, Ruth? Como
hacer o sacudir la cama, no sé. Ah, ok. Hacer la cama. Nosotros no decimos hacer la cama, decimos ordenar la cama, right? So, ordenar la cama. So, that is make my bed. So, a partir de ahora que van conociendo este vocabulario, tenemos que usarlo. En la mañana que usted se despierte, diga, wake up, ok? Cuando se levante, get up. Cuando se esté bañando, take a shower. Cuando esté desayunando, have breakfast. Okay, cuando esté poniendo la pijama, put on pijamas, right? Esté arreglando la cama, make my bed, okay? So, hay que usar el vocabulario, right? So, the next one, Juan Carlos, go ahead, the number 11. Okay, brush my teeth. Okay, brush my teeth. Okay, brush my teeth. Okay, what is that, Juan Carlos? There you go, okay, cada, bueno, tres veces al día, según, right? So every three times during the day, so you brush your teeth, okay? Yeah. Teeth, okay, teeth. Four times. Nice. Jose Daniel, the next one, number 12. Have breakfast. Okay, have breakfast, okay, so what is that, Jose? Esto es como, tengo un refrigerio, algo así. Mm-hmm. Breakfast, that would be desayuno, okay? So, es desayuno, okay. Dice usted. Y usted me dice todos los días, yo a las 8 desayuno todos los días, right? So, I have my breakfast at 8 every day, okay? Okay. So, nice. Let's see, Ileana Lilibet, number 13. Ileana? Undress. Okay, undressed. Okay, undressed. What is that, Ileana? Desnudarse. Okay, desvestirse, decimos nosotros, right? Oh, my goodness. Me voy a desvestir, me voy a quitar la ropa. ¿Cómo se dice chulón? ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¿Cómo se dice? Estoy chulón ahorita. In English, right? In English. No, me va a decir en paños menores, right? So, how do you say in English? ¿Alguien sabe cómo se dice? Estoy pelado. Así dicen los niños. Ajá. Naked. Naked. There you go. Naked, okay? Naked. Desnudo, right? So, desnudo. Okay? Usted me dice, oh, I'm naked. Cuidado con las clases virtuales, entra la cámara encendida ahí y usted ahí con poca ropa, peligroso, right? So, be careful, naked, no se le olvide, naked, desnudo, right? Poquita ropa o no ropa, okay? So, Robert, go ahead. How do you say, estoy desnudo la mitad de mi cuerpo in English? La mitad de mi cuerpo, how? Oh my God. No se ve. So, my goodness, nos está asustando, Ever, por Dios. Be careful ahí con esa cámara, my goodness. Okay, so I'm naked, but just half of my body, okay, half, la mitad. Half of my body is naked, la mitad de mi cuerpo está desnudo, right? Espero que sea solo un ejemplo, va, pero no sé. It's right. It's right, my goodness. Hay niños presentes aquí, please. Okay. So, let's see. Mario, Humberto, Mario. Mario, dígame, Humberto. Desde las 8 y 15. Ya le pasé el dólar, teacher. Okay, Mario. Ahí le voy a cambiar la asistencia ya cuando la pase a las 9, porque sí le había puesto que no estaba, right? But now you are here, Mario. Nice, okay? Ya me extrañaba que no estuviera usted. Okay? So, Mario, number 14. Read and tell us what it is then. Me dijo 15. 14, 1-4, this one. Read in bed. Okay, read, okay, read in bed. What is that, Mario? Read in bed. Mm-hmm. In Spanish?
Read. Ok, si yo le digo read the sentence, ya se los he dicho a veces. Please help me with the reading. Read the paragraph. Read the example. Verbo. ¿Quién lo sabe? Leer. ¿Quién los leer? Leer en la cama. Ok, leer en la cama. No sé, Seba, si ustedes leen. Yo más creo que pasan en el. Yo más creo que pasan en el teléfono más que leyendo un libro, pero espero que lean algo, right? In English, in the bed, right? Read in bed, okay, it's leer en la cama, right? Otra cosa de hipote. Oh my God. So, let's continue. Miren que veo bastantes cámaras apagadas aquí, no sé por qué, ok? No se me escondan, ok? So, veo ahí cámaras que no miro, ok? So, acuérdense que no es por mí, ¿va? No es que yo quiera ver qué está haciendo, sino que es una regla, pues, de ello, ¿verdad? Y esto está siendo grabado. Y cuando usted participa, si no se mira, ahí solo sale el nombre. Entonces, ellos pueden hacer esa observación. ¿Verdad? Mire, fulanito, nunca se mira ahí. Quizás no está, ¿verdad? Quizás está dormido, ¿ok? So, that's why. No es que yo los quiera estar viendo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Más ahora que ya dicen que están naked, peligroso, right? Peligroso. Ok. Wow. So, let's see. A quien no he visto ahora es a Zuleim. No, no es Zuleim. A Zuleim ya participó. Pero hay alguien que no he visto. ¿Dónde está? Quiero ver. Pero. Se me ha perdido. Alguien se me ha perdido y es una niña que no la veo. No sé, quizás se salió. Pero bueno, let's continue. Robert Enrique, please. Next one. Apurémonos ya, metámosle turbo. Ajá. Robert. Learn at school. Ok, learn at school. Aprender en la escuela. Ok, so learn es el verbo aprender, right? Aprender en la escuela. Este si fuera un caso de unos niños, right? In this case, probably what we do is work, okay? Creo que más adelante está, okay? The next one, let's see, Ana Alicia, the next one, number 16. Ana Alice, thank you, number 16. Arrive home. Perfect, arrive home. What it is that, what is that? Llegando a casa. Ok, este sería el opuesto de leaving home, me voy, y este sería llego, right? Usted puede decir, I'm arriving home right now, estoy llegando a la casa ahorita, right? So, arrive home. Nice. Let's see the next one. Veamos a quién no le he preguntado. Go ahead, Ashmi. One question. Mm-hmm. Go ahead. ¿Cuándo se utiliza el ING? Yo estaba viendo un video en YouTube de Simple Present y hablaban del Present Continuous y el ING lo explicaban cuando lo agregan. Ok, ese es otro tiempo, right? El Present Continuous, eso lo van a ver ustedes tal vez ya en el módulo 2, si no estoy mal. El presente continuo, solo para contestarle, es un tiempo gramatical que usted lo dice en el momento. Si, por ejemplo, ahorita usted estuviera comiendo. Ok, usted estuviera comiendo ahorita, usted me puede decir, teacher, I'm eating my dinner right now. Y lo vemos que ahí está. Ok, está hablando en el momento que la acción está pasando. Por ejemplo, ahorita ustedes me podrían decir, I'm learning English right now. Estoy aprendiendo inglés ahorita. I am learning, ok. Si usted estuviera escribiendo. Ok, my goodness, be careful how you are dreaming if you are awake. That's not possible, Juan Carlos, come on. Ok, so, entonces Osmel va a hacer la actividad en el momento. Si usted me dijera, mire, yo ahorita me voy manejando para mi trabajo, so usted me puede decir, I'm driving home. Yo entiendo que en el momento que usted está hablando, usted está manejando, right? So, ¿qué más? Actividades así, pues que usted está haciendo
en el momento que usted está hablando, ¿ok? Usted me dice, mire, yo ahorita estoy escribiendo una carta, I'm writing a letter, ¿ok? Speaking English, ¿ok? Yo estoy hablando inglés ahorita. So, eso lo van a ver más adelante, pero sí, es un tiempo gramatical que expresa una actividad que yo estoy haciendo en el momento. Ok, so let's continue. Osmel, continue with the next one, ok? Number 17. Meet the teacher. Ok, meet the teacher. What is that? Conociendo al profesor o profesora. There you go. Meet the teacher cuando usted conoce al maestro, right? Meet the teacher. Ahí lo ponen como una, you know, list of routines, okay? Take, meet the teacher. Let's see, Juan Carlos, the next one, 18. Take the bus to school. Okay, what is the meaning of that? Tomar el bus para la escuela. Ok, so in this case, usted no me va a decir, mire, yo me tomo el bus para la escuela. Alguien me puede decir, I take the bus to work, ok, para el trabajo, right? Then we have sleep, ok, dormir, right, sleep, ok. So let's see, ever, number 20. Comb my hair. Ok, comb my hair. What is that, ever? Arreglarse el pelo, peinarse. Peinarse, así dice uno, ¿va? Me peino, right? Me peino. Hair, ok. Hair. Esta palabra a veces le decimos hair, pero no es hair, ok. Comb my hair, ok. Hair, me peino, right? So then we have do homework, hacer la tarea, right? Do homework. Brush my hair. What is this? Brush my hair. ¿Qué es eso? Lavarse el pelo. Mm-hmm. Ok, brush my hair. Ok, so. Cepillarse. Exacto. Ok, esto más que todo es para una mujer, right? Un hombre me va a decir, I comb my hair. Pero probably una dama, una mujer me va a decir, I brush my hair. Yo me cepillo porque ocupamos hasta un peine diferente, ¿va? No ocupamos esa espina de pescado que ocupan algunos hombres, right? Sino que nosotros ocupamos otro, right? So, un rastrillo ocupan. Un rastro. Ustedes, nosotros no, ok? Los hombres, nosotros usamos un cepillo ahí bonito que acolocha, ok? So, that would be brush. Brush my hair. Ahí tal vez Mario, que está algo colochito, pueda que él sí me pueda decir, I brush my hair. Ok, so let's see. Para sacar las mascotas del pelo. My goodness, la familia. Ok, then we have lunch at school. Ok, usted me va a decir have lunch at job, right? Yo tengo mi almuerzo en el trabajo, right? Pack my school bag. Ok, pack my school bag. Usted no arregla su mochila, o bueno, tal vez, pero ahí no va a ser a school bag. School bag es la bolsón de la escuela, right? En el caso suyo, usted me puede decir pack my backpack or pack my purse, las señoritas, right? Arreglar mi cartera, mi billetera, su bolsón, lo que sea que usted lleva al trabajo, right? So then go to school, usted me va a decir go to work, okay? Voy a ir a trabajar, right? Go to work. Take a nap. Do you know what is take a nap? No. Tomar una siesta. There you go. No. There you go. No, Ever. Take a nap. Ok. Es como tomar un receso, tomar una siesta, dice usted, y se duerme 4 horas. Ok. So, take a nap es cuando ustedes, tal vez después de comer, cierre los ojos y ahí 5 minutos, ¿verdad? Se toma un descanso. Y ya, un take a nap es lo más de 15 minutos, ok, una siestecita, una dormida rápida, ok. Play with my friends, jugar con mis amigos, right, play with my friends.
relax on the couch. What is this? Relax on the couch. Do you know what is that? Para los que ya tienen diccionario ahí, buscando la palabra en el diccionario. Relajarme en el sofá. Ok, el couch es como un silloncito, right? Es como, no sé cómo le podemos decir, pero es como, no es un sofá grande, sino que un chiquitito, right? Como el individual que le decimos nosotros, right? Está un sillón. Es un sillón mediano, uno chiquito y uno grande, right? So that would be the couch. A leaving school, okay, dejar la escuela. Usted me puede decir, I'm leaving my work, okay? Estoy saliendo de trabajar, leaving my work. Take a shower, bañarse, right? Dijimos que take a bath es como una bañada rapidita, pero take a shower es ya más formal, right? Que usted ya se lava todo lo que tiene que lavar, right? So, get up, aquí ya sí me levanto, right, get up. So, let's continue, okay? My goodness, what time is it? 3 more minutes, okay? So, let me pass the attendance right here. Look, we have this activity, okay? This activity, okay? So, look at the picture, and you will tell me what is the activity that this picture is doing, okay? So, vamos a hacerlo en individual. I'm sorry, in the groups, but I have to pass the attendance first, okay? So, let me pass the attendance y así cuando regresemos nos vamos a los rooms para completar esto. Igual, yo les mando la imagen al grupo, okay? So let me see the attendance. Where is it? Se me perdió. Aquí está. Okay. Let's see. Aida Janet. Present. Thank you. Alicia Elizabeth. I'm here. Thank you. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present, teacher. Nice. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. Jose Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Over here, teacher. Thank you, Lady Roxana. Present, teacher. Nice. Lucia Marcela. Present, teacher. Thank you, Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you, Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Reina Esther. Reina, Reina. No sé qué le pasó a Reina, pero ahí estaba. Robert Enrique. Present, teacher. Thank you, Rosa María. Present. Thank you, Rod Arely. Present. Thank you, Santos Alexander. No. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Zuleima Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. So we are done. So let me go back with the presentation right here. My goodness, let me share the screen. I don't know what happened. So, well, we will do the rooms right now. So there are like 8 pictures. No sé qué pasó con esto, no me deja. Share the screen. My goodness. So, I'm going to create the rooms. So I will send the picture in the group, okay? So vamos a crear 5 groups, 4 participants per room, okay? So, ¿qué va a hacer? Completar la oración
de las imágenes que van a tener ahí. Usted tiene que ver el dibujito y ahí va a poner lo que cada dibujito está haciendo. Right, present simple. Okay, are we clear about what we are going to do? ¿Está claro? Yep. Yes. Okay, so let's create the groups. We have just 5 minutes, okay? 5 minutitos, son 6 oraciones, menos de 1 minuto para cada una, okay? So, no, son 8, I'm sorry, son 8, okay? So let's do it now. Bruce, his face. My parents take a breakfast. Pero están haciendo, están comiendo. Están comiendo. Están comiendo. Porque take a hacer. Ser. Haciendo. Y están comiendo. Eating. Breakfast. Le ponemos my parents eating breakfast. No, pero es que mis padres is eating. No, pero es que están tomando el desayuno. Ajá, podría take breakfast. La otra sería my dad. Está diciendo.
Where? Ajá. My grandfather present. Está quitando el pelo, ¿va? O se está, peinando. Peinando. Peinando, peinando, peinando. Ajá. ¿Cuál es la palabra la que acabamos de ver? Peinando. Combin se escribe. Combin ING. Combin is ING. Ajá. Is higher. Es que ING no puede llevar porque acuérdense que presente es otro tiempo. Combi, entonces está peinando. Combi, ajá, combi, sí. Uh-huh. ING no. Combi. Uh-huh. Solo así. La otra combi sería my dad. Sí, combi. My dad. Está tomando un baño, ¿verdad? My dad. Washer. A shower. No, pero es que esa palabra no es washer. ¿O sí? No, my dad. Washer. Shower ya es, digamos, el baño, ¿verdad? Está. Shower. My dad. ¿Cómo? ¿Cómo sería ahí? Se está lavando. O algo así. Bañándose, duchándose. Duchando. Sí. No sé esa palabra. Duchando es shower. Pero es que ahí dice shower ya. Ahí dice shower, sí. Ajá. Duchando. Lavando tal vez en el. Vamos a ver si se da. O toma una ducha. Oh, ajá. My dad had a shower. My dad. Parece. Ajá. Have. Ajá. Have. Ajá. A shower. A shower. Toma una ducha. Sí. Y la otra es my parents 18 breakfast. De comer. Ajá, my parents 18. Ajá. 18. My parents. Breastfeed. My sister. ¿Qué es cepillarse? ¿Cómo dijimos que era cepillarse? Cepillarse, brush. Brush, ajá, sí. La anterior, my parents. Brush. ¿Qué era la que falta? Brush. Okay, welcome back. I don't know, estaba en dos grupos ahí que no habían finished, okay? You haven't finished, pero el tiempo corre, okay? So we need to continue. See if we get the answers, okay? So veamos, let me share the screen. Sorry, que esto no sé por qué se tarda tanto. Okay, here we go. So, presente es simple, right? No nos estamos metiendo en otro tiempo. Todas las oraciones tienen que estar en presente simple, okay? So, ver las imágenes, ¿verdad? Creo que sí se
se logran visualizar, right? So, let's see together, okay? So, ahí tienen ya ustedes como algunos el sujeto, el complement, lo que hace falta es el verbo, okay? En la mayoría lo que falta es el verbo, okay? So, let's see who, veamos quién, quién. Ileana, Lilibet, number one, please read the sentence. I get up at 7 o'clock. Perfect, definitely, right? I get up at 7 o'clock, okay? So, ahí el sujeto es I, right? El verbo no cambia, right? I get up at 7 o'clock. Yo me levanto a las 7 de la mañana. Okay, nice. Let's see, Diana Beatriz, number two, or this one. My brother wash his face. Mi hermano se lava la cara o el rostro. Okay. Okay, so más adelante viene, no ahora, mañana, ven, les traigo una presentación de los verbos en el presente simple, ok. Los verbos cambian para las terceras personas. No es que a todos les pongo S, alguien dice es que siempre le tienes que poner una S, yo digo I eat and she eats, ok. Yo digo I drive, he drives. Ok, yo digo, I play, he played. Ok, esa es una regla del presente simple. Mañana lo vamos a ver. Pero en this case, yeah, the verb is wash. Pero como aquí sería my brother. Ok, tercera persona es un él, right? So my brother washes. Ok, ahí les dejo en el chat, washes his face. Yo veo que las manos está lavando ahí, pero bueno, my brother washes his face, ok. So, se lava la cara, mi hermano se lava la cara, right. So, el verbo se le agrega est. Mañana, ustedes van a ver esa regla, ok. Ahorita vamos a dejarlo así, ok. So, let's see, Osmel, number three, this one. My dad gets dressed. Perfect. My dad gets, okay, with S at the end. My dad gets dressed. Mi papá se viste. Mi papá se cambia, right? So that would be the one. Let's see. Jessica, number four. My grandfather is gone. Hi. Okay, my grandfather comes, he's here. Mi abuelo se peina, right? Se peina su cabello, okay? So my grandfather comes, he's here in this case, su cabello, he's here, grandfather, abuelo, right? Abuelo. Nice. The next one will be for Reina Esther. This one. My dad takes a shower. Perfect. Dad takes a shower. Okay. Takes a shower. Okay. Mi papá se baña, right? Mi papá se baña. Nice. José Daniel, the next one, this one. My parents eat breakfast. Okay, so in this case will be have, or if you want to say the other verb will be eat. Okay, mis padres tienen el desayuno, o mis padres comen el desayuno, right? Cualquiera de los dos. So my parents have breakfast. My parents eat right here, right? Eat breakfast. Okay. Thank you. Okay. Let's see. The next one will be for Mario. Mario, go ahead. Number
7, this one, the lady. My sister brushes her teeth. Okay, so the verb is brush. Okay, brush. Pero este también es tercera persona, my sister, es como que diga she, right? El verbo cambia, okay? She brushes her teeth. Ella se cepilla sus dientes, no los suyos, los de ella, right? She brushes her teeth. Nice. Ruth, Arely, the last one, please. My sister going to school. Okay, thank you. Nice, Ruth. The same story, tercera persona, okay? Ahorita no hemos visto eso. Mañana yo les traigo esa parte de los las grammar rules for the verbs with the simple present, pero los verbos cambian, okay? No a todos les pongo ese, hay una regla ahí de unas excepciones, como por ejemplo este verbo, go, aquí sería ghost, okay? My sister goes to school, mi hermana va a la escuela, my sister goes to school. Okay, so así nos quedaría. Okay, ghost. As I told you, we will see the rules tomorrow para que ustedes traten de aprenderlas. Okay, no hay una magia ahí para las reglas de cada uno de los verbos en el present simple. Okay, aquí es, tengo que aprenderme la regla para yo saber how you are going to use the verb with the simple present for the third person, okay? So let's continue. We have something else right here. And this is part of the material that we have in the book. It says, listen to your teacher, read the following job positions, then match them with the activities they perform, okay? Escucha a tu maestro, leer las siguientes ocupaciones o job positions, okay, posiciones de trabajo, then match them with the activity they perform, okay. Después vamos a unir, vamos a asociar con la actividad que ellos realizan, okay, the activity they perform, como por ejemplo, no sé, un zapatero, un ejemplo, right, un zapatero me va a decir, ah, un zapatero repara el calzado, me dice usted, una gallina, un zapato, una bota. So, un zapatero cose las suelas. So, those are the activities for a shoes repair person, okay? So, alguien que repara el calzado, okay? So, look, we have letter 8. This is a bookkeeper. Do you know what is a bookkeeper? Bookkeeper, do you know what is the meaning of that? Bookkeeper? Contador. Contador. ¿Algo más? ¿Alguna otra definición que encuentren por ahí de bookkeeper? Calculadora. What else? ¿Tienen diccionario? Si usted lo traduce, es como tenedor de libros, right? Pero no es eso, ¿ok? So, un bookkeeper puede ser un contador, pero también puede ser como una persona que está en una library, ¿ok? Un bibliotecario, ¿ok? Quien vi, ¿ok? Un bibliotecario, ¿ok? Una persona que trabaja con libros, ¿ok? So, bookkeeper, so... That would be a bookkeeper. Then we have human resource specialist. Do you know what is a human resource specialist? ¿Alguien sabe? Human resource specialist. Especialista en recursos humanos. There you go. Okay, el de recursos humanos. Ustedes, por ejemplo, me imagino que hay un departamento de recursos humanos, right? So, los que están en ese departamento son los specialists, los especialistas de contratación de recursos humanos, right? So, el que está ahí en
Hoy le llaman talento humano, right? So, recursos humanos ya no. Hoy es talento humano, right? So, that is a human resource specialist, un especialista de recursos humanos. Insurance agent. What is this? Insurance agent. Agente de seguros. Perfect, ok. Insurance es una aseguranza. Así decimos nosotros, right? Voy a ir a una aseguranza para ponerle al carro una aseguranza, right? So that would be insurance, ok. Insurance, ok. Insurance. Escuché la pronunciación. Insurance agent, un agente de aseguranza, ok. So that would be financial analyst. Financial financiero. Perfecto, ok. Probablemente de estos hay ustedes especialistas en su empresa, right? Un analista financiero que sabe determinar créditos y cómo va a estar el mercado y todo eso, right? So, digital marketing manager. What is a digital marketing manager? Gerente de marketing digital. Esta palabra marketing ya la ocupamos en inglés, right? So we say marketing, so mercadeo, mercadeo, right? Gerente de mercadeo digital, okay? So el que hace ahí los advertisements, ahí los commercials para social media, right? So si hay alguien que hace como, no sé, anuncios de internet, right? So in this case, because it's digital. So the next one and the last one is software engineer. Software engineer. Ingeniero en sistema, right? En redes, decimos nosotros a veces. Ingeniero en redes, okay? So now what we are going to do, okay? So me va a completar usted estas oraciones con las actividades que ellos hacen, o sea, la ocupación o la o el trabajo que ellos hacen, ¿ok? So, the same story, vamos a regresar a los grupitos, creo que serían los mismos los que me va a dar acá, para que completemos. Igual, tenemos 5 minutitos nada más para complete this activity, ¿ok? ¿Qué va a hacer usted? Me lee las oraciones que están aquí y usted dice cuál es la profesión o el trabajo, el job, the occupation that belongs to this activity, ¿ok? ¿Quién hace esa actividad? ¿Qué personaje, qué job position complete that process, ¿ok? So, ¿estamos claros qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Igual, déjenme mandarles la captura para que lo tengan ahí al grupo del WhatsApp. Estaba escuchando que alguien dijo que no estaba en el grupo. So ahí me puede escribir porque es solo con invitación. Ahí les dejo mi número. That's for WhatsApp. So si alguien no está en el grupo, ok. So let me open the rooms, ok. Cuando lleguemos rapidito, busquen el meaning de esas oraciones, qué significa para asociar cuál es la la profession or occupation that it match with everyone. Ok, so let me open all the rooms right now. Hello, hello, Juan Carlos. Me ha quedado acá y... Hello, teacher. Ya, ahorita. ¿En qué grupo estaba usted, Juan Carlos? Estaba con Diana, Alicia.
Ah, okay, so that would be room number 2. Okay, ahorita le va a aparecer ahí el message. No la ha enviado, creo. Miss, no, no hay, la mía está en el grupo. I'm sorry, my mistake. My goodness, yeah. Pensé que ya la había mandado. I did it right okay. Now. Sorry. Okay, Miss. Okay. La primera dice que chat of the financial accounts of the company. Es el que le lleva la contabilidad a la compañía, algo así, ¿verdad? Y esa no sería. Creo que sería financial analyst. No. No. Porque ese es analista financiero. Tiene que ver más con companies again, financial, los manager risks. Esa podría ser la de finalista análisis. La cinco sería la de financial analysis. Ajá. Sí. ¿Cuál sería? Es que quizás es que bookkeeper, ella dijo que era bibliotecario, pero no, bookkeeper es contadora. Es contador, ajá. Entonces prácticamente es quien lleva la contabilidad, de la empresa. Eso tiene que ser la 1. La 1 sería la A. Bookkeeper keep track of the final the accounts of the company. Yo pienso que es la A. Sí, esa es. Uh-huh. La 2 dice help people. El pone manager de finances. La 2 que no es de las pólizas de las regulaciones. Y el negocio, manejar su finanza. Puede ser. Sería la B, la 2. People. Es que la 2 dice ayuda a las personas y los negocios a manejar sus finanzas. Entonces, quizás analista financiero, quizás. Podría. Ah, pues entonces no la 5, bajaría la 2. La C sería. En la 3, la D. Sale en tu mano, creo que es la 3. Human. La 4. La 4, creative and
Creo que es digital marketing manager. El advertise no es antivirus, no. Crea el antivirus de la compañía. No. Crea y advierte a la compañía, pero en la 4 no sería la de digital marketing, no. Gerente de mercadeo digital. La 4 sería la D. Ajá, en la 4 sería la D. Y en la 5 sería software engineer. En la 5 no sé qué es. ¿Qué será? De diferente software. Más o menos es como riesgo, ¿verdad? Riesgo. En la 6 sería la F, creo yo. Uh-huh. En la, sí, en la 6 sería la F. Ajá. Ajá. Entonces en la 5 sería la E. Sería agente de aseguranza. Uh-huh. En la 5. Uh-huh. Sería, ¿verdad? Sí. En la 5, sí. La E. Sí. Sí. Insurance agent. Ah, pues, ahí está. Uh-huh. Entonces, para repetir, en la 1 se... Ok. So, creo que algunos no habían terminado ahí, pero... we need to continue, okay? So we will see together. Please, your cameras. My goodness, la mitad de todos tienen la cámara apagada. Thank you, Eliana. Thank you, Suleyma. Aida, Reina, ya Mario. Ya se durmieron estos chicos, Dios mío, ya los vamos a despertar con una pregunta. Okay, so. No sé si terminaron, pero habían palabras nuevas, creo yo, ahí. Okay, so remember every new word that you have, please try to write it down, okay? Espero que ya lleven una lista, no sé, de unas 15, 20 palabras, tal vez, right, de lo que llevamos de clase ahí. Váyalas usted aprendiendo, okay? Esa es la idea de ir anotando all the new words. Y creo que aquí sí nos salieron un par. Okay, so let's see. Juan Carlos, please read the sentence. Okay, read the sentence and then tell us the answer. Okay, please read the sentence and then, yeah, just the number one, please. Okay. Keep track of the financial accounts of companies. Is letter B. Letter B. Finance analyst. Mm-hmm. Let's see. It says keep track of the financial accounts of companies. Okay. So llevar un conteo de las cuentas financieras de la empresa. So quien lleva. ¿Quién lleva? Ah, okay. For me, it would be podría ser bibliotecario, contador. Mm-hmm. Yeah, can be. But in this case, analista financiero de llevar las cuentas también. Podría haberlo también. But that would be like business, okay? That would be como, no sé. Para mí que este sería el bookkeeper, okay, el que lleva la contabilidad, es el que keep track,
on the financial accounts, el que ve que el dinero alcance, que todo esté presupuestado, right? So keep track on the financial accounts, accounts of companies, okay? So let's keep, let's leave a bookkeeper, okay? So then we will see. Encargado de las cuentas financieras de la empresa. Uh-huh. Las finanzas, right? Las finanzas. Mm-hmm. Bueno, podría ser también el... El financial analyst, pero uh-huh. Este es, va más allá de traquear el dinero. Podría ser un, como uh-huh. un gerente financiero. Exactly. Este ya se encarga de ver que ajá, las cosas, claro, los risks, right? Los riesgos. De reducir los costos. There you go, okay. So, thank you, Juan Carlos. Let's see, Rosa Maria, number two, this one. Help people mm-hmm. and businesses managing their finances. Perfect, okay. So, what would be the answer for you? Financial analyst. Okay, thank you. Perfect. So this is the help people. Help. Esa palabra a veces al inicio cuesta pronunciarla. Pronúncielo usted. Help. Help. Okay. Help people in business manage their finance. Okay. The finances. Okay. So that would be letter B, right? Financial analyst. Analista de finanzas, right? Dice, ayuda a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas, okay? Este es el que le dice, mira, aquí vas a ganar, aquí vas a perder, right? So that is their job, okay? Ever, number three, please. Now, the police and regulation involvement in the management of employees. Okay, so what would be the answer ever for you? C, human resource specialist. Perfect, letter C, right? Human resource specialist. And it says, know the policies and regulations involved in the management of employees, okay? Know the policy. Know the policies, conoce las políticas, know the policies and regulations y las regulaciones, right? Involved in, acerca de management of employee, management, management of employees, el manejo de empleados, okay? So, conoce las políticas y regulaciones sobre el manejo de empleados, okay? So, that is a human resource specialist, okay? Nice. Let's see, Jessica Lourdes, number four. Craig advertised the company over the social media. Okay, so what would be the answer? Digital marketing manager. Okay, perfect. Thank you. So that would be a digital marketing or marketing manager. Okay, el gerente de mercadeo digital, right? So create an advertised. Create an advertised. The company over the social media. Okay, crea y promueve. Advertise es como promover los comerciales. Un commercial que usted ve en la televisión, en la radio, donde sea, usted dice, hey, ese comercial, ese anuncio. So that is advertisement, okay? Un anuncio, una publicidad, una valla publicitaria, un anuncio. Usted va en la calle, usted mira Tigo, Claro, todas esas marcas, right? So esos son advertisements, okay? So en este caso, crea y promueve la compañía over the social media, a través de las redes sociales, ok, social media, redes sociales, so, este sería el digital marketing manager, nice, and the last one, Mario, Humberto, the last one, please. Five. Oh my goodness, number five, I'm sorry, this one, number five. Her people and companies against financial
los manager risks. Okay, so what would be the answer? Insurance agent. Okay, insurance agent. Okay, agent. Perfect. Insurance agent. So it says help people and companies against financial loss and manage reach. Okay, reach. So ayuda a las personas, right? Help people. Ayuda a las personas and companies y las compañías against financial loss. Okay, contra la pérdida financiera. Y manejo de riesgos, manage, ok, manage, manejo de riesgos, ok, la persona que ayuda a las personas y a las empresas contra la pérdida financiera o la pérdida de capital y manejo de riesgos, ok, there you go. Aida, Janet, the last one, number six, please. Design and develop different softwares. Okay, so what would be the answer, Aida? Software engineer. Software engineer, okay, perfect. So software engineer, ingeniero en sistemas, right? Is this design and develop. Design and develop. Diseña y crea different softwares. Okay, design and develop different softwares, okay? Diseña y desarrolla diferentes softwares, diferentes sistemas, okay? El IT, right? El que está encargado del sistema, que todo funcione, que nada falle, okay? So, questions about this? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de alguna palabra con relación a esta actividad? No? Okay, so let's move on. Let's move on to the last part. Okay, llegamos a la última activity for this day. And it says, write a 3 sentences about your daily routine. Okay, so esto es individual. So write 3 sentences about your daily routine. Okay, hágame 3 oraciones de su rutina diaria. Okay, usted me puede decir, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Yo voy a trabajar a las 7 de la mañana todos los días, ¿ok? Yo me baño a las 5:30 todos los días. Yo tomo mi desayuno a las 8 de la mañana todos los días, ¿ok? So let me stop sharing. And I will give you minutes, ¿ok? So vamos a escribir. Si tienen alguna duda, cómo decir alguna palabra, cómo estructurar, recuerde que este es presente simple, ok, presente simple, necesita el sujeto, el verbo y el complemento. Para el presente simple usted puede ocupar las palabras like every day, por ejemplo, every week, cada semana, every month, cada mes, every year, cada año, ok, so esas expresiones son las que usted va a acompañar el presente simple, ok, usted no me puede decir yo me baño una vez al año, o sea, no es una rutina, right, so es algo que usted hace allá de vez en cuando, right, so that's not really an everyday or a daily routine or a habit, right? So, piense en 3 nada más. Yo sé que pueda tener más, pero por cuestión de tiempo, just 3 sentences, okay? Let me know if you have questions, okay? ¿Alguna palabra o algo que no sepa? Con gusto le ayudo. ¿Alguna question, doubts? Puede poner ahí
Yo voy a mi trabajo a las 7 de la mañana todos los días. Yo veo la televisión a las, no sé, 6 de la tarde, every single day. Okay. Ya están, todavía falta. Cuando yo les pregunto, do we finish? So, terminamos, presente simple, right? Do we finish? Ya terminamos. Y usted me dice, sí, ya terminé. Me va a responder, yes, I do. Eso no lo hemos visto. Las preguntas las vamos a ver por ahí como el miércoles, ¿ok? En el presente simple. Ahorita solo estamos creando daily routines, ¿ok? Ya vamos a ver negativas, preguntas y respuestas, como lo vimos con el verb to be. Pero cuando yo le digo, do we finish? Yo le estoy preguntando, ¿ya terminamos cualquier actividad? Y usted me quiere decir, sí, ya terminé. Usted me puede decir, yes, I do. Ok, yes, I do. O sea, yo ya terminé, sí, ya terminé. Ok. No, I don't. No, I don't. Ok, eso podría ser aún no. Pero usted me quiere decir, aún no. Facilito, usted solo me dice not yet. Not yet. Not yet. Vean ahí en el chat, anoten por ahí para que se vayan aprendiendo not ese yet. Vocabulario, right? Not yet, aún no. Usted me dice, no, espérese, ahorita no he terminado, not yet. Ok. So, take it easy. Relax the cake, take it easy, right? Not yet, ok, aún no, not yet, ok. So, do we finish? Not yet. Usted me dice, no, yo no he terminado, ¿ok? Not yet. No solo me diga yes, no, ¿ok? Okay, do we finish? ¿Cómo yes, vamos a responder? Yes, I do. Okay, si fuera el caso que ya todos terminaron, pues usted puede decir, yes, we, right, nosotros. Yes, we do. Okay, sí, ya todos terminamos, okay? So, we have, I don't know, like 6 minutes, okay, for us to see. Si no terminamos por el tiempo, mañana continuamos con sus sentences, right? So let's see, José Daniel, read your sentences, please. I take a shower every day. Okay, I take a shower every day. The next one. I go to work every. Okay, I go to work every day. Okay, one more. I sleep at 10 o'clock all week. Okay, I sleep at 10 o'clock every week or every day. Okay, every week. Okay, every week. Okay, perfect. Okay. Daniel, thank you. Reina Esther. Reina Esther, read your sentences, please. Reina. Se me hizo Reina. My goodness. Ya no la miro. Ah, ok, Reina, I'm sorry, casi no se le escucha. I get up at 6 o'clock every day. I get up at 6 o'clock every day. I brush my teeth. I'm sorry, one more time. No le escuché bien, que se le escucha como. I brush my teeth every day. Okay, I brush and my teeth. I go teeth. To the work. Okay. Teeth. Okay. Esa palabra teeth es como una TH al final, right? So, es como teeth,
ok, teeth, así como que hay que sacar la lengua, como les he explicado la TH, así va, como no sé, como que fuera un chuchito, teeth. Si no saca la lengua, teeth. No la pronuncia, ok. So, así, teeth. There you go, teeth, ok, teeth. Ok, I brush okay. my teeth. I brush my teeth every day. I go to the, what is the, ¿cómo se dice dentista? Dentist? Dentist? Okay, I go to the dentist every month. Okay, perfect. I go to the dentist every day. Okay, nice. Thank you, Reina. Let's see. Ruth Arely. Ruth Arely. Hola. Go ahead, please. I watch TV 8 p.m. La otra sería... So, just... Let me see. I watch TV every at 8. Okay, so a esa hora, right? Nice. The next one, Ruth. I always drink coffee at 8. I always drink coffee at? House. At the house. So yo siempre tomo café en la casa, right? I always drink coffee at home, okay? At home. The last one, Ruth. I go to the doctor una vez al mes, pero no sé cómo colocarlo. Ah, once a month, okay? Una vez al mes, once a month, okay? Ahí se los dejo en el chat. Eso es una vez al mes. Ahora, usted me quiere decir... ¿Dos veces al mes? ¿Cómo sería? Two. Twice a month. Twice. Ok. So, ahí se los mando. Espérenme que he escrito mal la palabra month. So, once a week. Una vez a la semana. Twice a month. Dos veces al mes. Usted me puede decir, mire, yo dos veces a la semana veo la televisión. So, twice a month, twice a week, twice a year. Ok, ya no diga tú, diga twice. Ok, so tú está bien, es correcto, pero ese es al inicio, right? Ya usted ya va agarrando más vocabulary. So, diga twice y la gente le va a decir, ah, dos veces. Ok, so usted me dice, mire, yo... Voy al parque dos veces al mes, ¿ok? I go to the park twice a month, ¿ok? Yo tengo vacaciones una vez al año, dice así. I have vacations once a year, una vez al año, once a year. Twice a month, twice, ¿ok? Once, twice, ya tercera ya sería 3, 4, 5, 6, 7, las veces que sea, right? Pero para la primera y segunda... Una vez, dos veces, ya tres veces, cuatro veces, cinco veces, ahí ya serían los números normales, right? So, once a week, once a month, once a year, twice a day. So usted me puede decir, mire, yo me cepillo dos veces al día, un ejemplo, right? Twice a date, okay? Twice a date. So, we are going to stop for right now. My goodness, I have to pass the attendance. Tengo 3 minutos nada más. Mañana continuamos con esas oraciones, téngalas ahí, porque después usted esas, lo mismo con el verbo to be, me las va a poner en negativo, ¿ok? Mañana vamos a empezar a ver negative statements with the simple present. Vamos a ver la regla de los verbos también, que lo tengo por ahí, ¿ok? And then we will see the questions, ¿ok? Tenga esas oraciones ahí, hágalas si no las ha terminado, para que después me las haga en pregunta, la misma, pero ahora en pregunta con el presente simple, con el auxiliar. Okay,
So, my goodness, time is over. Déjenme pass the attendance right here. Por última vez, Aida Janet. Present. Thank you. Alicia Elizabeth. Alice. Por ahí está. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. Jose Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, Lady Lucia Marcela. Present, teacher. Thank you, Mario Humberto. Present, teacher. Thank you. Mario, Oscar. Osmel, Enrique. Present, Oscar. Thank teacher. You, Oscar. Nice. Osmel, Reina, Esther. Present, teacher. Thank you both. Okay, Roberto, Enrique. Present, teacher. Thank you, Robert, Rosa, Maria. Present, teacher. Thank you, Ruth, Arely. Present. Thank you, Santos, Alexander. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay, so me permite Ileana Lilibet, creo que usted quedó pendiente, right? La última clase. Daniel, güey. Sí, José Daniel. Daniel, no te hagas de los panes. Cállate, hombre, vos. Ah, ok. ¿Quién? No, pero quiero ver. Es que alguien me dijo Daniel, que... Sí, yo me quedé pendiente. No, carga, el apagado, ¿sabes? Ah, usted fue el que dio la mentira, que no tenía carga. No, no. Ahí era lo cierto. Por el triángulo, las amigas. Ah, era que tenía party, por eso sí. Estaba preciso, como era viernes, right? Sí. Nice. Me estaba esperando contarlo. Ahí lo vi por el triángulo, yo. Va, entonces hoy no hay escapatoria, Juan Carlos. Hoy no hay escapatoria. Ando carga full. Va. So, well, time is over. Ya les estoy robando, quiero ver un minuto, okay? So, thank you for today. And thank you for your participation. I hope to see you tomorrow. And please review, okay? Vayan anotando y esas notitas que van anotando ahí, cositas, repáselo, porque a veces uno no vuelve a ver lo que ha anotado, entonces ahí se nos olvida, okay? Un momento de su tiempo que tengan en su hora de almuerzo o lo que sea. Try to review your notes, okay? So mañana seguimos con esto del presente simple, okay? So thank you. Have a nice rest of the night, okay? Oh my goodness, Aida, se le ha desvelado ahí el chiquitín, okay? So ya lo vamos a poner aquí en la clase, ¿oíste? Está estudiando conmigo, dice. Ah, okay. So bye. Ya bye, tiene que decir good night, bye. Okay, see you tomorrow, okay? Mañana al mismo lugar, mismo link. Okay, thank you. Bye bye, take care. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Bye. Bye bye. Good night. Good night. Mañana se encuentran otra vez allá en la agencia. Solo es un adiós momentáneo. En un par de horas se vuelven a encontrar. Bien, déjeme desconecto este otro teléfono también yo. Ok. Así nos quedamos solo en un dispositivo.
Ok, permítame, Juan José, que todavía faltan algunos aquí. Okay. My goodness.